Para nuestros amigos televidentes, Carmen, tenemos que trasladarnos y comenzar en Boston, donde miembros de una comunidad esta noche continúan desconcertados y lo hacen por una balacera que impactó no a uno, a dos personas el lunes en horas de la tarde. Y las víctimas del suceso, José, pues un hijo y su padre, el cual falleció esta noche, pues varias personas allegadas a la víctima mortal se reunieron en una vigilia improvisada en su honor. Hasta allí llegó nuestra Solange Sosa. Cuéntanos, Solange, ¿qué te dijeron en medio del dolor que les embarga? Carmen, José, muy buenas noches. Bueno, aunque muchos de los que estuvieron presentes no quisieron hablar en cámara por su seguridad, sí recalcaron la integridad de este padre y lo mucho que se significó para ellos en este vecindario. Esta noche, velas fueron encendidas en honor a quienes sus más allegados describieron como un hombre de mucha sabiduría y un apoyo para los jóvenes de este vecindario. Era una persona mayor y sabía darle mucho consejo a la juventud, que no se metan en problemas, que siempre caminen pues los caminos reales y que siempre estén trabajando, que nunca se metan en malos caminos. La vigilia tomó lugar justo al frente de la casa donde la víctima, conocida por sus amigos y familiares como Cenizas, perdió la vida. Cenizas era una persona buena, trabajadora y querido por todo el mundo aquí. Justo en el tercer piso de esta casa multifamiliar se dieron los hechos. Un hombre recibió un disparo en el brazo, otro, su padre, quien al escuchar los disparos intervino por su hijo, según relatan sus allegados, recibiendo un disparo mortal. Según el reporte de la policía, todo ocurrió a eso de las 6:30 de la tarde del lunes. Las autoridades continúan investigando los motivos que habrían tenido los sospechosos para balear a los dos hombres. Estamos aquí todo el mundo y queremos justicia porque mataron a una persona que no era de problema y una persona buena que no se metía con nadie. Según la policía, esta investigación sigue en curso y se encuentran en búsqueda de dos sospechosos. Desde Boston, Solange Sosa, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.